Me decidí dedicar al mundo artístico apenas tuve la oportunidad a los 22, 23 años. La canción Bajita la elegimos porque era algo que hablaba de un romance distinto a lo que normalmente se escucha en canciones que hablan de romances. Era algo distinto. Una fusión de muchas cosas y que no quiero encasillarme en ningún género. Así que una fusión de pop, trap, reggae y dance. Un fotógrafo que tuvimos durante el rodaje se llama Cristian Lacrismo, creo que es su handle en Instagram. Tomó muchísimas fotos increíbles y esa era de las que más se resaltó porque estaba en el piso y pues me sentía que estaba como en bajita en ese momento. Me tomé un par de tequilas, la pasé increíble. Una anécdota muy chévere fue el pantalón que tengo puesto estaba pegado con cinta pegante porque se me rompió. Increíble, increíble que para el primer lanzamiento haya recibido, se haya recibido de esa manera orgánicamente, me hace muy feliz. Normal, la verdad me he sentido forzada a hacerlo más ahora que estoy en el proceso del lanzamiento. Me gusta ser privada por lo general. Mi nombre de usuario es Charlie de Música, Charlie con IE de Música, y estoy así en Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, todas partes. Eso espero, porque vienen próximos lanzamientos y pues espero que todos sean parte de un EP muy pronto. Y tuve la oportunidad de ir a Madrid hace muchos años. Y pues me encantaría volver, sería un sueño, sobre todo si puedo ir a compartir mi música. Ha sido increíble porque eso le ha dado mucha fuerza al lanzamiento y también rico compartir con un manejo de personas que ponen por encima lo artístico, por encima de otras cosas. Les diría que pues gracias por el apoyo y que pues esperen cosas mucho más interesantes y que este es solamente el comienzo y que crean en mí y me sigan dando la oportunidad de mostrarles lo que puedo hacer. Todavía no he podido hacerlo como Charlie D, pero muy pronto, así que síganme en redes para que estén pendientes de los shows que van a venir. Intenté mucho, tuve pocas oportunidades de hacerlo, pero gracias a Dios salieron y lo más importante de eso es que me dejó con la formación de poder compartir eso con mis videos y con las presentaciones en vivo que planeo hacer. Quiero incorporar todo eso que aprendí, que fue parte de mí por todos esos años. Yo siento que ya no soy tan alta. Mido unos 67, pero pues si alguien me quiere contratar, pues bienvenido. Gracias. Mi papá fue compositor de joven de salsa, música tropical y fue locutor y le gusta cantar. Así que pues por parte de mi padre, sí. Rosado. Sushi. Tequila. Conejo. Playa. Aruba. Nocturnal Animals de Tom Ford. Maquillaje. Jay Cortés. Kali Uchis, ingrata de él. Sí, todo real, romances. Cumplí estar en una película que se grabó en Los Ángeles y como mi música quiero girar con mi música, quiero llegar a todas partes y cantar en vivo. Elton John en su última gira, hace poco. Próximos proyectos que vienen muy, muy pronto, así que por favor síganme y estén pendientes, que creo que les van a gustar mucho. Si les gustó Bajita, les va a gustar más. Qué bien. Hola, soy Charlie D. Gracias por invitarme. Guau, miau y más. Los quiero mucho. Gracias.